Yulide, ordenamos hilo brillante para este mes, ¿verdad? Se nos terminó. No todavía. Ah, está bien, lo agregaré a la lista. ¿Cómo voy a decirles lo que pasa? Mi amor, ya volviste. Hola, bienvenido, Basil. Basil, ¿tienes noticias? Mi amor, dinos qué ocurrió. ¿Hay buenas noticias? Ya, dinos. Basil, ¿qué ocurrió? Dinos qué está pasando. Pasa, dinos algo, la curiosidad nos mata. Contéstame, ¿lo encontraste? Tengo noticias que darles, las hay. Noticias sobre Yaya. Descubrí la verdad sobre ese sujeto, ese tal Yaya, que creíamos que estaba vivo. ¿Cómo que creíamos que estaba vivo? Desearía que estuviese vivo, todo sería más fácil. Sí, ya está muerto. Pero él no murió de forma natural y tampoco murió en un accidente de auto. Eso significa que ese hombre lo... Así es. No sé si su muerte esté relacionada con Melek, pero... probablemente tenga relación. Yaya se involucró en algo. Y alguien lo asesinó. ¿Lo asesinaron, Basil? Así es. Entonces, ¿no murió por causa natural? Exactamente. Bueno, pero Basil, cuando estuviste en Ismith, nadie te dijo que algo así había sucedido con él. En Ismith todos dijeron que había muerto, pero nadie dijo la causa. Así que me puse a investigar un poco más. Y al parecer había algo oculto detrás de todo. Parece que alguien quería deshacerse de ese hombre. ¿A qué te refieres? Oye, un momento, por favor, estoy confundida. ¿Quién se deshizo de ese hombre y qué razones tenía para matarlo? No sé, son sospechas. Pero aparentemente Yaya amenazaba los intereses de alguien. Tal vez él tenía información. O tal vez estaba ocultando algo. Tal vez la información que ocultaba... era lo que le hizo a Melek. Esta situación se está volviendo más confusa cada vez. Yo también estoy muy confundido, amor. No puedo entender nada de lo que está pasando. Pero hay algo que es seguro. Mira, amor, lo que le pasó a Melek no es algo normal, te lo aseguro. Sí, es verdad. Yo le llamé, pero el proveedor no trajo las cosas que le pedimos, mi amor. Bien. En verdad, qué mala suerte. Pero quizá debió olvidarlo. No trajo los estambres, qué mala suerte. Sí, qué mala suerte. Me pregunto si ellos nos ocultarán algo, Emirhan. Veis, él parece un poco nervioso. ¡Hola, ya volvimos! Así es, ¿por qué fingen que no nos escucharon? Lo sentimos mucho, no los escuchamos. Así es, no notamos su llegada, bienvenidos. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. Excelente.
Lindsay, quiero mostrarte el dibujo que hice. Emirhan, yo también quiero ver tu dibujo. Enséñamelo. Sí, se lo enseñaré, señor. Yuride, mira la hora. Es tarde. Es hora de cerrar la tienda. Volveremos mañana temprano. Sí, hay que levantar. Claro, les ayudaré a cerrar.